Bienvenidos amantes del videojuego clásico, de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada. Hoy nos toca jugar a un juego de NES, del año 1991 de Irem, y cuyo nombre estáis viendo en parte en pantalla, Kung Fu 2, que no es otro que el Kung Fu Master 2 o Spartan X 2. Este juego no le... Lo he elegido al azar, es un juego que no conozco y lo he elegido un poquito al azar. Y es porque cuando grabé su primera parte, el Spartan X, pues me di cuenta que estaba el Spartan X2, la segunda parte. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. Y claro, pues de una forma fortuita me encontré con este juego, traje la primera parte al canal y no tengo otra que traer la segunda, ¿vale? A ver qué tal. Como ya he dicho, un juego que no conozco, es que no sabía que existía. Esto es un juego traducido, bueno, un juego, a ver, es una versión del juego, o el juego sí, la ROM del juego traducido por la comunidad, lo cual viene muy bien. Dije nivel, bueno, vamos a ver qué tal me parece el juego. Seguramente el pobre Bruce Lee, o Johnny, o quien sea, pues no voy a leer la historia. Seguramente caza ardiente. Hoy tenemos mismo control, misma filosofía. Vale, patada y puñetazo. Nos vienen. Parecen como guerrilleros, ¿eh? Estamos en un tren. Muy bien. Parece pues uy, cuidado. Una versión, digamos, una continuista, del mismo título, que tanto de... Aquí viene un cuchillero con mal color, el pobre. Esqueto. Bueno. Vale. Ah, mira, no han dado... Ahí hay un boquete. Ah, sí. Automáticamente se tira solo. Nos vamos dentro del vagón de tren. O de... Sí, de tren. Ahí está otra vez el cuchillero. Con mal color. Cuidado. Bueno, pues esto es un juego arcade, estoy viendo un continuista con respecto a la primera parte. Continuista en el sentido del que es el mismo tipo de juego, parece al menos, solo que ahora estamos viendo de izquierda a derecha. En la primera ahí tenemos a una especie de macarra que me da aunque me agache, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Qué barbaridad! Me ha reventado en un momento, me pidió fuego, y me ha dado candela. Vale, lo único que... A ver. Me tengo una poción, voy a ir por él como arma que me lleve el diablo. ¡Wow! Madre mía, menos mal que he ido a por él. Porque es que no vea. Bien, muy en la línea del Kung Fu Master 1, de tanto de recreativa como de NES. En principio, tiene un contrabandista. No me extraña que el Joey o el Joe, este flameante, haya caído. No sé si nos hemos saltado un poco de toda la historia. Nos la estamos saltando. No sé si nos habrán secuestrado a Silvia una vez más. El muñeco no es el mismo, será un antepasado de Bruce Lee. Este es un antepasado de Bruce Lee, un poquito más occidental. Esto, bueno, nos tiran caja. Bueno, hemos cambiado de escenario, eso es muy de agradecer con respecto a la primera parte. La primera parte siempre se desarrollaba como una especie de templo. Un templo chino, o sí, chino. Y dragones y karatecas y tal. Y esto es un poquito más como. Lo veo yo un poquito más como agente, ¿no? La estética, ¿no? Una especie de. ¿Cómo te diría yo? Jean-Claude Van Damme, ¿eh? Más. Más occidental, ¿eh? Sí. Gente secreto, así. Ahí está, nos tiran hasta balas, tiro. Leche.
Ahí cuando la bala. ¿Has visto cuando la bala? Bueno, ya el jefe viene. Este es una especie de chino mandarín en que se teletransporta. Y nos tira. ¡Ay! Pelota, dinamita y nos tira de todo. Un mago, ¿eh? No parece muy difícil. ¡Ay! Cuidado. Ya ha caído. Bueno, bono por acabar, bono por tiempo, eso es igual que el Kung Fu Master originario. Qin Heng Sai, es también un contrabandista, un chino. Bueno, pues me está pareciendo un juego interesante, muy en la línea de Kung Fu Master, porque es Kung Fu Master, evidentemente, pero que está bien que hayan mantenido lo mejor de la primera parte y le hayan dado un poquito más de variedad. Ahí vienen una especie de monopatín, pues yo no sé lo que es eso. Vienen flotando a los regresos al futuro. Ese que se ha tirado como... So, lo que estoy viendo es... Una cosa sí estoy viendo. Ya me... A ver, esto... Parece las pantallas las estoy viendo como un mero trámite, como para el verdadero porqué de este juego, que tiene un bazooka este, el de atrás, el verdadero porqué, un bazooka, vamos, no veas, el verdadero, la injundia verdadera está como parece en los jefes, ¿no? Ahí está Johnny Cajas. Mira, también sabe. Fácil, 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 pero toma cajonazo. Toma puñetazo, toma en la boca. Estoy dando cuenta que las pantallas parecen un mero trámite como para que la verdadera, el núcleo central del juego está en los jefes, ¿vale? Y por ahora son fáciles. Ahí está Billy Valley, también un contrabandista. Se ha pegado un susto, que fíjate la cara. La cara tiene de sorpresa, le han hecho una foto. Y bueno, sigue la. Parece que se están comunicando por una especie de vía satélite, intercomunicador, un móvil antiguo. Y con Tracy, que será. No sé. Tiene su historia. Mira, ahí está el helicóptero. Técnicamente este juego me está pareciendo bien, normal, no le he visto, mira, fíjate ahí, mira qué bien, ahí tiene algunos planos de scroll, estoy en un avión montado en Gypsy, Gypsy Air Circus, y fíjate cómo el aire hace fuerza, mira, la profundidad del avión, no está mal esa perspectiva. Esto es muy creíble, no es muy creíble que esté el hombre saltando ahí en un avión, pero bueno, en movimiento. Pero sí me gusta la perspectiva. Los sonidos FX me gustan, los golpes, los tiros y tal, no es que sean de una calidad increíble, pero están acorde. Ya, mira, fíjate, está abierto la escotilla esta. Lo que decía, si están acorde a lo que es la... Mira, ya ha salido un nuevo enemigo, las mujeres un poco enfadadas. Ahí que tienen, no sé qué tienen. Mira, y ese dando una patada. ¡Uy! ¿Un mono ha salido de ahí? Claro, es que estamos en la bodega o en el del avión. Y claro, ahí... ahí. Leche. Y ahí, claro, hay animales y hay un montón de... Todas las cajas de bullí vienen aquí en dirección al resto del mundo. Veremos a ver quién viene. Ahí viene Ángel Cristo, con el mono este. El mono. Supongo que
me cargaré el mono y después vendrá aquí el domador este. Leches, para acá, que me ahorca el mono. Y ahora vendrá este, ¿no? Estaba claro, vamos. Y ahora me dará con el látigo. A lo indignado yo, ah, mira, es que hace hasta fuego el tío. No, pero es muy fácil. Cuidado con lo fácil, cuidado. ¡No! ¡No me mate! ¡Uy, uy, 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 uy! La palabra maldita es que no se puede pronunciar en este canal, ¿eh? Pronunciar la palabra fácil es morir. Madre mía. Mira, aquí estaba Benjamín, ¿eh? También es contrabandista. Este de animales. Bueno. Seguimos. Adelante. A ver, ahí está. Parece que tiene un look a lo barroco, ¿eh? Las pelucas de... ¿Quién es este? Steven. Bueno, es un señorío oscuro. Venga, vamos a hacer un casoplón, ¿eh? Claro. Este está... Para que no entre, vamos a patada. Aquí probablemente haya... lámparas, ¿eh? Que se descuelguen, ¿eh? Como suelen ser este tipo de... Esto tengo que alejarme un poco. Porque aquí el amigo Tarzán me da... ¡Ah! Me ha dado un empujón, ¿eh? Y me ha tirado al suelo. Bueno. Ahí vamos. Eso me da, pero no me quita energía. O yo no sé si... A ver. No. A ver. No me da. Creo que es un fallo de sprites. Cuando pasa cerca de mí. Leches. Ahí está la piscina del casoplón. Vamos a la piscina. Ahí hay un tubo sospechoso, ¿eh? Es un ninja, ¿eh? Estaba escondido respirando con un junco de eso, con un... Vamos. Vamos. Seguimos adelante. Ahí está otro intentando retenernos, ¿eh? Un puñetazo, puñetazo. Ah, mira. El puñetazo cuesta bastante más. Patada. Ah, las famosas, ¿eh? No sé, ya sabía yo que había famosa, ¿ves? Este es inmune a las lámparas de araña. Vamos a ver. Aquí viene la asesina. Cuidado. Uno, dos. También se cubre. ¡Ey! ¡Ey! Cuidado. Es que aquí no hay que dejarlo respirar, pues como respire, me tira los cuchillos, toma cuchillada. Muy lista eres tú. Ah, a volar. Aquí tenemos... No tenemos piedad ni con hombres ni con mujeres. Aquí somos todos iguales. ¿Quién era? Madeline, otra, parece otra china, contrabandista, por supuesto. Bueno, seguimos adelante. Mucha variedad de escenarios. 5 fases creo que llevamos. Ya estamos igualando al número de fases de la primera parte. A ver hasta dónde llego. Siendo mi primera partida y llegando tan lejos, pues... Tengo que decir que el juego es fácil, ¿vale? Venganza. La música esa se parece. Aquí estamos en una especie de... ¡Ay! Como de plataforma móvil. Cuidado. Cuidado con esto. Uy, ahí se ha ralentizado ya. Ahí ya se le echó un poquitín de bola a la Famicom. O NES. En este caso Famicom, porque este juego es japonés. Cuidado con aquí el torete. Qué poca energía tengo yo. Me gusta el scroll. Es muy suave, ¿eh? Muy, muy, muy suave. Aunque sea... cuidado. Aunque se le ha hecho antes bola un poquito.
Pero nada grave en verdad. Ahí hay un poquito, se le echa un pelín de bola, pero vamos, no lo considero un fallo, cuidado. Ese, mira, ese de una cuerda colgado. Toma, fíjate, ha dado un gancho. Ahí viene también de la cuerda que cuelga. Vale, fácil. Ahora vienen los de arriba, ¿no? Que antes me han pillado, desprevenido. Un montón de gente. Uy. No veas. A patadas con una plancha esa de hormigón. Me he suicidado. Me he saltado. Me ha jugado una mala pasada el mando de la Famicom. He apretado hacia arriba. Y mientras andaba, y me ha saltado y se ha suicidado el pobre. Cuidado que este parece un títere. Es una trampa. Es una trampa. Esa. Claramente. Está todo dispuesto para que te caigas. Toma, Pancho. La música está muy chula, ¿eh? Está en un segundo plano. Toma. Está en un segundo plano, como debe ser las bandas sonoras, pero de muy buena calidad. Muy, muy buena calidad. Muy. No cansa. Vamos a intentar matarlos primero, muy rápido y luego. Eso es. Eso es. Vale. Eso es. Cuidado con el gancho, que no sé qué será. No veas. Ah, mira, esto se. Muy guay, ¿eh? Muy guay. Me está apareciendo todo. ¿Esto es debajo de agua? Debajo de agua. Bueno, vale. Parece, da la impresión de que de que es un fallo de la consola. Esto ahora mismo está tan ralentizado. Pero claro, estoy debajo de agua. Y no tiene ningún sentido esto. Qué hace el muchacho este debajo de agua? Así por la buena. Uf. Eso me. Esto de que esté así debajo de agua. Dificulta mucho la jugabilidad porque, hombre, está bien, está debajo de agua, han querido poner un tipo de diferencia, pero no me parece creíble esto que es. ¿Qué es eso? El tiempo. O sea que te matan y el tiempo sigue. Venga. Vale. Con muy poca energía. El monstruo, el karateka. Tiene pinta de ser el último. Lo digo por la máquina recreativa, que es muy parecido. Pues como sea esto, solo va a ser el más fácil de todos, ¿eh? Como sea esto, nada más. Nada, el último toque se está resistiendo. Ah, mira, ha caído. Pues yo, bueno, no sé si es el último, verdaderamente. Pero es el más fácil de todos los enemigos que me he encontrado. Bueno, seguimos adelante. ¿Quién era? Ah, terminado. Estupendo. Era el último. Johnny, hey, Tracy, Johnny. ¿Estás bien? Vencí a Shin Song, pero hallé una fábrica de drogas mayor. ¿Vendrás a verme? No te preocupes.
Steven te quiero el equipo Swatch. ¿Eh? Bueno, puedes hacerme un favor y decir. Malo tiempo. Y yo no sé si ha terminado el juego, o es que sigue, o no sé. Johnny Spartan cerró la red de drogas. Bueno, pues. Pero su trabajo no ha acabado. Mientras exista el crimen, la batalla continúa. Pues no tiene nada que ver con. Mira, pues no hemos acabado el juego en la primera partida. Bueno, pues ya está. Aquí lo vamos a dejar, evidentemente, porque hemos acabado el juego. Tengo que decir que me ha gustado mucho. Creo que está a la altura de la primera parte, con unas leves mejoras que se agradecen muchísimo. Técnicamente a mí me ha parecido muy bueno, con mínimos fallos. Y minimísimo, tanto a nivel técnico me ha encantado, tanto a nivel jugable me ha encantado. Todo es bueno en este juego. Si te gusta este juego, pues este tipo de juego o la saga, pues te va a encantar. El único pero que tengo de esto, el único, es que un pelín fácil y un pelín corto, simplemente. Pero quitando eso, me ha encantado, ¿vale? Juégalo, dale un tientecito porque es muy agradable, la verdad. Venga, con la pantalla esta de título nos despedimos hasta el próximo episodio. ¡Chao, chao!